Bastante bien, yo les vengo trayendo un increíble por Minecraft Pocket Edition con el portal Alen. Debido a que mucha gente me estaba pidiendo seeds, debido a que quieren ver un poquito de variedad en tema de seeds para encontrar la seed que más les guste y allí hacer su serie y supervivencia, porque quieren hacer ese logro, en Minecraft. Y la verdad es de que te llena de honor haber matado al dragón totalmente en supervivencia sin ponerte nada de creativo y todo eso. La verdad es de que está súper genial, chicos. Y pues nada, como les quiero comentar, pues vamos a traer esta seed. Espero que les guste. No olviden dejar su like, suscribirse al canal si no lo están, chicos. Vamos por una meta de 3000 likes, yo sé que sí podemos, así que apenas dejen su like, chicos. Y pues como les comentaba, chicos, por favor, no olviden suscribirse, o sea, es totalmente gratis. Y también, ya que te suscribas, no olvides activar las notificaciones o básicamente esa campanita, tócala y pues si te va a poner así sombreada. Y ya que si te pongas sombreada, pues es que ya está activada. Y pues, ¿de qué te sirve esta campanita? Te sirve para que no te pierdas los próximos videos, debido a que van a estar saliendo un montón de cositas nuevas sobre Minecraft Pocket Edition, actualizaciones y un poquito de más de cosas. O sea, está súper épico. Y pues nada, solamente les digo eso, la verdad es de que estaría bastante genial de que hicieran esos pasos. Y pues nada, chicos, también les quiero invitar a que me sigan en Twitter, link en la descripción. Todas mis redes sociales están en la descripción para si me quieren seguir, la verdad es que se los agradecería. Y pues nada, chicos, vamos a empezar con este review. Me cambié el nombre porque estaba entrando a servidores, les hice la review de un servidor anteriormente a este, y anteriormente a este video, y pues la verdad es que me cambié el nombre para poder loguearme, porque mi otro nombre, pues no voy a loguear porque no me acordaba de la contraseña. Y pues nada, chicos, vamos a lo que me siguen. Solamente le damos aquí en jugar, le damos aquí en crear mundo, y pues aquí le damos Explorer, Something New. Esperamos un momentito porque esto está un poco bugueado. Y pues nada, chicos, ya estamos por acá. Aquí lo vamos a poner en creativo, ya saben, para poder enseñarles todo más rápido. Y aquí en la semilla, pues es lo importante, ya saben que es lo que tienen que copiar correctamente, chicos. La semilla es 80, 63, perdón, a ver. Es 63, ok, perfecto, 63. Vamos a quitar aquí y le ponemos 63, chicos. Y pues ahora el 7. Solamente tienen que poner esta, pues básicamente esta semilla, chicos, es muy sencillo. Pues básicamente lo que tienen que hacer, pues, es poner estos números. No se van a equivocar en ningún número, chicos, porque si se equivocan no les va a servir la seed. O sea, tienen que ponerla bien, si no, no sirve nada. Y pues nada, chicos, aquí le vamos a llevar los trucos y vamos a ponerle siempre de día, no importa. Esto ya saben que no tiene que ver nada. Yo en este caso pongo eso porque voy a hacer esta review básicamente para hacerlo todo más rápido y todo eso, para que ustedes no batallen con a la hora de querer ver la seed correctamente. Y pues nada, chicos, como pueden ver, aparecemos justamente a un lado de una aldea. La verdad es que está súper genial. Y pues ahora lo que tenemos que hacer solamente es venirnos para acá, para la aldea. Les voy a enseñar la ubicación exacta de dónde está, pues en sí el portal Alen. La verdad es que está súper genial. Y pues nada, chicos, por aquí podemos encontrar lo que viene siendo esta increíble, pues básicamente aldea. Como pueden ver, es de las nuevas aldeas que agregaron en Minecraft Pocket Edition, que están construidas de diferentes materiales. Y pues como les digo, ¿qué más les puedo decir? Una aldea común y corriente, pero de diferente material, que la verdad está súper genial para hacer una cita. O sea, está muy bien la seed. Y pues como podemos ver, hasta aquí estamos en el bioma de la taiga. Y pues aquí lo que tenemos que hacer, chicos, para irnos directamente al portal, porque aquí abajo de esta seed está una, pues está el templo, la stronghold. Pues en sí, la ubicación del portal está justamente aquí, chicos. Lo que tenemos que hacer, simplemente nos venimos por acá y rompemos aquí justamente y nos vamos hacia abajo, ok. Le vamos a dar tantito para abajo y vamos a aparecer justamente aquí, chicos, a un lado del portal. Y pues como les digo, yo me gusta darle la ubicación exacta de donde está, pues básicamente el portal, para que no batallen, chicos. Y pues mucha gente también me ha comentado de que le sale errores a la hora de entrar a Lane, chicos. Es muy sencillo, pues básicamente lo que tienen que hacer es activar los, pues básicamente los gráficos sofisticados para que no haya errores ni nada de eso. Así que bueno, chicos, yo como en este caso creo que no los tengo activados, nos vamos aquí a video y le damos a gráficos sofisticados. Yo en vez de los desactivo porque me gusta más cómo se mira, pero bueno, activamos los gráficos, activen todo para que no haya ningún problema ni nada de eso. Y pues nada, a ver, le di ahí, perfecto, ok. Ya que hemos activado los gráficos, nos vamos acá, vamos a buscar el, pues básicamente las cositas que tenemos de Lender. A ver, vamos a ver por acá, chicos, ¿dónde están los ojos de Lender? Aquí está, perfecto. Y pues como les digo, también aquí están estos, los Silverfish, que van a estar enfadando, así que rompan esto, a ver. Lo vamos a romper porque son, es que si estás en supervivencia te van a aventar a la lava. Es que lo estoy viendo, ok, vamos a quitar todo esto, chicos. Y vamos a poner, oh, fuck, voy a poner los ojos de Ender. Tengan mucho cuidado cuando hacen supervivencia. Yo en este caso lo hago así, modo random,
porque pues yo pues estoy en creativo. Y pues ya, chicos, ya que he puesto todo esto, nos vamos al end. Y pues ya nos va a cargar el end, chicos. Ya tenemos aquí el end y todo eso. Ya es cuestión de que ustedes pues se diviertan aquí. What the fuck, lleven bloques, eso sí les digo. Si están en supervivencia van a aparecer en la quinta roña. Y pues solamente van a necesitar venirse para acá, chicos. Y aquí tenemos al dragón. El dragón Z, ahí está el dragón Z. Y pues nada, chicos, espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, chicos, para seguir trayendo más seeds épicas. Gracias por ver el video, no olviden dejar su like. Como les digo, la verdad se agradece bastante. No olviden suscribirse para seguir trayendo más videos. Y pues nada, chicos, espero que les haya gustado. Yo me despido, cuídense mucho. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.